sin duda que el arte le da sentido a la vida. La música nos acompaña desde la existencia de la humanidad y este concepto también de nación. El arte es fundamental. Hoy, por suerte, ha cambiado el paradigma y dentro de los discursos también de las instituciones se habla de la importancia del arte en la educación. Esto se viene desarrollando en Europa hace muchísimos años y recién en Chile se está, por suerte, tomándole el peso a esto, que de alguna otra manera el arte viene a complementar las herramientas, ¿cierto?, de aprendizaje. Hablamos de la inteligencia múltiple. Antes del arte en la educación, y que venga esta idea a nutrir e implementarla, se hablaba solamente de la inteligencia matemática, lingüística y por ahí la física, la del cuerpo. Está la inteligencia musical, intrapersonal, la interpersonal y una serie de inteligencias más que de alguna otra manera las herramientas del arte ayudan. Y por cierto que hay una frase del maestro Abreu, que fue el creador de la orquesta juvenil en Venezuela. Los niños de escasos recursos, cuando tienen la oportunidad de conocer la música, inmediatamente dejan de ser pobres. Entonces, en mi caso fue así. La música se transformó en mi estilo de vida, en una posibilidad concreta de mirar el mundo con otros ojos y de entender también de que el entorno que me rodea es tan importante como mi yo interno. Entonces, generar una contribución en el medio en el que uno convive, en el que desarrolla a través de las artes es fundamental, insisto, te cambia el sentido de la vida. 1, 2, 3, 4. Me inicié el año 1993 en Conchalí. Yo estudié ahí en un colegio público en el Agustín Edward cuando se acerca Gerhard Mornimbeck a hacer una invitación, digamos, al aula, hablando de un proyecto que estaba en ese entonces, que era una banda instrumental de Conchalí, que era Conchalí Big Band. Yo dibujaba, recuerdo, y siempre me llamó la atención la música. Fui, me probé. Y a la semana después me avisan que quedé seleccionado en las filas. Y conocí el saxofón por primera vez. Me enamoré, un amor así intenso a primera vista. Y ahí comenzó mi historia en la música, a los 12 años. Hola, me llamo Juan Miranda, tengo 16 y toco trompeta. Yo soy Andrea Cabrera, tengo 16 años y soy tenor de la Conchalí Big Band. Me cambió mucho la vida. Salí de del barrio en el que estoy, porque no todos los barrios son muy, muy buenos, que digamos. Son 20. Ahora llevo 4 años y medio, 5 años, algo así. Y ten por seguro que esto no lo va a dejar nunca. Tiene mucho que ver el cómo te enseñan. Creo que eso también es otra, digamos, dentro de la cadena esta, ¿no? De educar y formar. Importa mucho entender de que el jazz es algo muy, está muy ligado a lo creativo. Los niños son creativos, los niños aprenden jugando, los niños aprenden riendo, aprenden inventando historias. Uno cuando es chico inventa que el fantasma aquí, la policía y que el jueguito de los puentes. El jazz viene a ser un poco lo mismo, jugar con este imaginario y a partir de ese imaginario crear una historia propia. Y existen diversas herramientas, armónicas y quizás algunas estructuras, pero el jazz de alguna otra manera es una libertad, ¿no? Te permite, digamos, creer en tus ideas y poder desarrollarlas. Y yo no lo veo muy complejo. De hecho, es muy interesante porque cuando se aprende desde el juego, imagínense, play. Todos los gringos, para el play significan dos cosas, jugar y tocar. Y por alguna razón muy extraña, nosotros solo decimos tocamos música. Y creo que es muy importante también introducir este elemento del juego, jugar a crear. Y eso es lo que tiene el jazz.
Mapocho Orquesta llevamos 5 años, digamos, desarrollando catálogos, discos y también una línea muy fuerte de conciertos educacionales, de acercar la música no solamente a los establecimientos educacionales, sino que ir a poblaciones, acercar la música a los que conviven cotidianamente sin esta posibilidad, digamos, de ver un instrumento, una fila de saxofones, trompetas, trombones. Y esto viene heredado también de Conchalí y Yucán, que vienen desarrollando hace más de 24 años este acercamiento en las aulas. Y tiene que ver también con eso, con transmitirle a todas las personas que la música nos acompaña cotidianamente. Todos escuchamos música en sus diferentes formas, en sus diferentes lenguajes y estilos. Y nos ha resultado fascinante. Bueno, preparamos todo un libreto, hay mucho humor dentro, hablamos de una breve historia de cómo ha ido evolucionando la música, su lenguaje y cómo cada estilo de alguna u otra manera viene de la mano con cambios sociales, ¿no? Hablamos también del fenómeno del sonido, cómo se gesta. Entonces, damos algunas herramientas, digamos, básicas y generales de la música, pero lo más importante, lo que nosotros transmitimos es la importancia de trabajar en equipo. Y eso es lo maravilloso que tiene la música como herramienta de aprendizaje. Que en una sala de clases, estamos todos y tenemos que aprender a trabajar juntos. Cuando tú aprendes música o algún instrumento en una banda, tú tienes que respetar al compañero, el proceso de aprendizaje del otro, compartir con él, involucrarte en el sonido de todo, en lo que hace el contrabajo, lo que hace la batería, la flauta, el saxofón, la trompeta. Entonces, de alguna otra manera hablamos de un trabajo comunitario y que creo que de alguna otra manera, en estos tiempos tan individualistas, tan a veces egoístas, ¿no? Tú ves que los niños ya no juegan en comunidad, se encierran en, bueno, es propio de la tecnología, pero creo que por eso es tan importante el arte, porque el arte es de nosotros, es de la tierra, nos vuelve a la humanidad, que poco a poco se ha ido distanciando un poco, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos a través de los conceptos educacionales, la importancia del respeto, no discriminar por el color o por la forma, sino que todos somos valiosos, todos tenemos algo que decir y en ese algo que decir, cultivar y poder sanar el entorno, sanar a nuestra familia, sanarnos a nosotros. Ignacio, ¿cuántos años tienes? Tiene 3 añitos, Ignacio, qué bello, Ignacio. ¿Has tocado saxofón? ¿Has tocado saxofón? Le vamos a mostrar el saxofón del tío Matías y le vamos a explicar a Ignacio, de tan solo 3 años, cómo suena. Aquí necesito mucho silencio. Todos hemos estado impresionados porque quedan todos felices los niños. Hemos tocado en La Legua, hemos tocado en Colegio Montessori, en La Reina, hemos ido a Chiloé, en Cucao, en una escuelita de 17 alumnos. Nosotros somos 20, éramos nosotros más que la escuelita. Hemos recorrido, digamos, esta diversidad de establecimientos, algunos con más, digamos, recursos, otros con no tanto. Nos encantaría que esa brecha se fuera acortando cada vez más, pero el resultado siempre ha sido el mismo. Y eso, más que nuestro trabajo, tiene que ver con el poder de la música, con el poder de conectar a la gente, con el poder de generar un vínculo inmediato, ¿sabes? Porque la música llega. Si logramos educar con las herramientas del arte, vamos a tener una generación, muchas generaciones más sanas, más empoderadas de sí mismos, más colaborativas, por ende más sanos, más propositivos y con mucho más ganas de contribuir, no solamente al país, sino contribuir en cada una de las cosas, en cada una de las áreas. Por lo tanto, tendríamos mejor economía, tendríamos un país mucho más. Somos el número uno en depresión en el mundo, número uno. Somos número uno en alcoholismo en Latinoamérica. Entonces, eso para mí son señales súper importantes, o sea, algo está pasando acá en Chile. Entonces, desde la perspectiva cultural, acá vemos muchos que tratamos de contribuir con los pocos recursos que llegan, tratando de ser muy creativos para conseguir nuestros propósitos.
Pero yo veo con muy buenos ojos lo que pasa. Aquí mismo en Maquinita hay una serie de sellos independientes, discográficos, hay muchas producciones independientes que están logrando cambiarle la cara a sus comunas, a sus localidades. Yo creo que lo que más falta, la verdad, es entender de que esto es importante, porque así como Bután, que tiene el Ministerio de la Felicidad, nosotros recién tenemos que hacer un trabajo enorme de poder conectar una región de la otra. No puede ser que Punta Arenas, por ejemplo, y este otro extremo del desierto o Arica versus Santiago tengan, digamos, reciban recursos tan paupérrimos, estén tan alejados de lo que está pasando en innovación, en tecnología, en arte, cultura. Creo que primero hay que empezar a equilibrar eso. Hay mucho que hacer, pero yo, sintetizando esto, están sucediendo cosas increíbles. Mapocho Orquesta, bueno, para mí es un proyecto muy importante porque es una forma de trabajar colaborativamente. Estamos todos súper alineados a este propósito de acercar la música, de hacer nuestros discos, de autogestionarnos. Hemos tenido ayuda de muchas de pequeñas instituciones y de amigos que creen en este proyecto. Y la verdad es que nuestro sueño es que existan orquestas juveniles, pero populares, en todo Chile, porque creo que así como existe este proyecto de orquestas juveniles desde el mundo docto, me parece muy bien lo que están haciendo, pero falta esta otra herramienta que es muy importante. Y en eso estamos. Vamos a lanzar pronto nuestro tercer disco, vamos a hacer nuestro documental también. Y la idea es que esto siga creciendo y resistiendo, pues somos uno de los tantos, digamos, quiero hablar por mis colegas que están en Chiloé, con Trifulca. Hay una cantidad de proyectos enormes de ensambles que resisten. Nosotros estamos acá resistiendo, tratando de hacer lo mejor que sabemos hacer y entregándole a la gente la calidad lo más elevada dentro de nuestro alcance como músicos.